Pero esta es la primera grande que hacemos este año. Tiene que haber más. Vamos a comprometernos a, pasando Semana Santa, hacer otra. Pero desde aquí hacemos un anuncio para toda la ciudad. Que visiten los Dinamos, que toda la basura se la lleven y la depositen en el bote de basura de su casa, en un bote de basura público, pero que no la dejen tirada en el bosque porque contamina el medio ambiente. Es el único río que aporta una gran cantidad de agua potable para toda la población de la ciudad, pero sobre todo de Magdalena Contreras. Ya son troncos que ustedes ven que ya están perfectamente muertos, se retiran del cauce, se depositan en un lado para que no vuelvan a caer en las laderas del río, pero se quedan aquí en el bosque de los Dinamos porque es materia orgánica que puede quedarse aquí, que después sirve como abono para el mismo pasto, para las mismas plantas, para los mismos árboles. Entonces parte de la labor, además de recoger la basura, es retirar estos troncos que generan un taponamiento del río Magdalena y obstruyen su cauce. Muchas gracias y estas son las labores que estamos haciendo por una alcaldía verde. Tómense una foto limpiando el río, recogiendo basura y escriban un mensaje que les salga del corazón para que todos generemos conciencia y ojalá el Magdalena Contreras empiece el cambio de mentalidad a favor del medio ambiente que el país necesita. Muchísimas gracias y a darle duro en esta reconocida.